Cuando vayan a cantar, como mínimo, usted debe tener tres acordes, como mínimo. Todas las canciones no son iguales, porque cada compositor hace su obra, pues de acuerdo con su musa, su inspiración. Hay algo que quiero recordarles muy importante. En música hablamos de la relación escala. Escala es la melodía, digamos, ¿no? La línea melódica, los giros melódicos. Escala acorde, es decir, la relación horizontal versus la relación vertical. Los acordes, pues ya ustedes los conocen. Entonces, la relación escala acorde es muy importante. Su orejita tiene que ir educándose para ver dónde va a ser los cambios, pero esos cambios van de acuerdo con la escala, es decir, con la melodía. Voy a hacer varios ejercicios para que usted se dé cuenta. Empecemos. Por ejemplo, se me ocurrió en este momento cantar Cumpleaños Feliz, que es una canción reconocida en todo el mundo y a propósito, pues usted debe conocerla porque mañana ha pasado cumpleaños algún familiar, alguna amistad, etcétera. Y pues usted llega a una reunión y pues está en condiciones de cantar Cumpleaños Feliz, que cantamos todos los seres humanos en cualquier momento de formalidad, informalidad, etcétera. Voy a tratar de hacer esa pieza como ejemplo, ¿no? Como referente, repito, en varias tonalidades. Vamos a empezar en do. Listo. Yo no sé si me queda bien o mal. Eso es de cacharreo, de práctica. Hay que, cuando a mí me dicen cante, pero yo tengo que buscar una tonalidad que se adecue a mi registro. Vamos a hacerla en varias tonalidades. Modo mayor, do mayor. Cumpleaños feliz. En este momento, fíjense que yo cambié a sol 7, porque la melodía lis, en ese momento esa nota es un si. Entonces, esa nota de la escala corresponde al acorde de sol, sol 7 o sol mayor. Si yo no hago el cambio, miren acá, voy a hacerlo. Cumpleaños La melodía me está sugiriendo un cambio. Pues cambio, usted sabe que es un cambio, pues cambiar de acorde. En este caso paso al quinto grado, ¿no? Porque estoy en do, do, re, mi, fa, sol. Entonces, simplemente hacemos esto. Cumpleaños. Ah, estamos en tres cuartos. Hágalo como si fuese un vals. Sencillo, ¿no? Cumpleaños feliz. Sol 7. Deseamos a ti. Voy para fa. Cumpleaños. Preparo conduciendo. Cumpleaños. Fa mayor. Cumpleaños feliz. Entonces, para un hombre, la melodía, en este caso en do mayor. Sol, sol, la, sol. Do, si, sol, sol, la, sol, re, do, sol, sol, sol. Fíjense que aquí hago una octava. Entonces, esto para un hombre puede ser un poquito exigente, ¿no? Sol, 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 o sol, do, sol, sol, sol. ¿Ve? Esta nota la ya me sugiere un cambio al acorde de fa. Fa, fa, mi, do, re, do. Bueno, quise compartirles este ejercicio muy elemental para que usted sepa, sea consciente de qué es cantar un poquito, pues, afinado, coordinado. No se preocupen aquellas personas que me escriben, me dicen, profe, no puedo cantar bien, tranquilos, vayan a su propio ritmo. Eso sí, trate de escuchar, de transcribir. Obviamente, pues trate de cantar y tocar, porque pues la práctica es la que hace al maestro, ¿no? Intenten, fílmese con su celular o con cualquier dispositivo y escúchese, sea usted mismo crítico. O consúltelo con otra persona y dígale, oiga, ¿cómo me escucha? Etcétera.
anteriormente no había esto, pues hoy en día estos aparatos nos ayudan mucho, ¿no? Otras personas no tienen que recurrir a eso porque ya tienen ese oído desarrollado y pues cantan afinado, pues son dones, son talentos, son estudios, etc. Bien, entonces seguimos. Vamos a hacer esto en varias tonalidades. Re mayor, por ejemplo. Entonces, cuando usted vaya a cantar, mucha gente dice, dame el tono, dame el tono. Eso está mal. Diga, ¿cuál es la tonalidad? Ah, re mayor. Bueno, eso es un decir muy, muy informal en el medio de los músicos. Dame el tono, pero realmente es la tonalidad. Bueno, en fin, ustedes me entienden. Entonces, en este caso, por ejemplo, me dieron el acorde de re mayor. Digamos, el mariachi o una persona que me vaya a acompañar o yo mismo. Yo tengo que pensar en las notas de ese acorde. Si no pienso, voy a cantar desafinado. Tenga presente los tres cambios, ¿no?, en la tonalidad de re. Re, mi, fa, sol, la. La 7. Y el cuarto grado de re es sol. Re, mi, fa, sol. Como mínimo usted debe tener eso. Ya les he contado que como mínimo una canción sencilla tiene tres cambios. No quiere decir que sean los únicos. Usted puede utilizar el segundo, el sexto, etc. Cualquier tipo de encadenamiento es posible en la música, cualquiera. Pero como estamos iniciando, pues tomemos como ejemplo piezas sencillas. En este caso, el cumpleaños feliz. Y traten de cantarlo en español. Bueno, o tratemos. Entonces, miren acá. Cumpleaños feliz. Tenga presente la armadura de las tonalidades. Cuando yo estoy en re mayor, yo sé que la armadura, yo les he compartido eso, tiene fa sostenido y do sostenido, ¿no? Bien. Entonces voy a acacharrear a ver si me queda ahí. Yo digo, bueno, voy a cantar. Cumpleaños feliz. Ay, carajo, ¿voy bien? Te deseamos a ti. Ay, caracha, miren lo que viene. Cumpleaños, cumpleaños. Ay, carachas, cumpleaños. Ese es un la. Ese la no es fácil para un hombre. Inclusive hay damas que también se les dificulta llegar a ese la, ¿no? Sin embargo, bueno, uno saca de allá y trata de cantar, ¿no? Pero mejor evitemos eso. Yo estoy haciendo esto como puro ejercicio para que usted sepa cómo es este asunto, ¿no? Estos trucos, entre comillas, de cómo es que se canta, se toca, se busca la tonalidad, etc. Trato, repito, de facilitar su aprendizaje. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Voy a subir. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. Eso quiere decir que en ese momento la tonalidad de re, si yo la canto así, me siento forzado. Mi voz me dice, oiga, esto está muy, muy alto para mí, ¿no? Alguien podría cantar abajo, ¿no? Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, cumpleaños. Cumpleaños feliz. Estoy haciendo esto muy sencillo, ¿no? A nivel armónico, esto se puede rearmonizar. Pero como estamos en nivel de iniciación, no quiero, como decimos los músicos vulgarmente, me perdona, envenenar. No quiero hacer acordes con novenas, con trecenas, ni con séptimas. Más adelante, ¿no? Alguien podría decir, ah, bueno, yo voy a cantar eso jazzísticamente, ¿no? Con otros acordes, pero eso lo vemos un poquito más adelante. Bien, bien. Vamos a hacerlo en mi mayor.
mayor. Piense en las notas. Generalmente, la primera nota es la que usted debe identificar para que arranque. Si usted se afina, la primera nota ya ahí se encarrila. El problema es que si usted le dan un acorde y usted la primera nota, la primerita nota, la cantó desafinada, maestro, usted va descarrilado. Entonces, usted tiene que pensar auditivamente en los sonidos, por ejemplo, en este caso de mi mayor. Mi, sol, si. Generalmente, las melodías hacen parte de la nota del acorde. No siempre, pero pues, hay excepciones, pero en la mayoría de los casos, las canciones comienzan con nota de acorde. Entonces, para un hombre cantar cumpleaños feliz, ya nos vamos entiendo un poquito de exigencia, ¿no? Porque es un poquito alto, ¿no? Entonces, si yo la nota que es aquí, sí, pues yo como hombre diría, bueno, voy a cantarla abajo. Pero entonces el sonido va a ser muy opaco, muy oscuro. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. Bien. Vamos a hacerle en fa, fa mayor. Cumpleaños feliz. Oh, alguien podría decir cumpleaños feliz. Sobre todo para las damas, ¿no? Para un hombre, para los hombres, la mayoría de nosotros, tenores, barítonos, procuren a lo sumo llegar, no sé, bueno, cada uno mirará qué registro tiene o rango, no sé. Ya un sol es exigente, ¿no? Pero hay personas, hay hombres que lo hacen bien, bueno, hágale. Pero procuren evitar esos picos, no sé. Usted verá, pues, cómo le queda bien, ¿no? Esto es de cacharrear, de explorar. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, cumpleaños feliz. Bien, entonces usted va buscando. Hagámoslo en sol, por ejemplo. Cumpleaños feliz. Bueno, pasé al segundo grado. Te deseo quinto mos. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. Vamos a hacerlo con la tonalidad de la mayor. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. Bueno, creo pues con este ejercicio básico que estamos haciendo, pues ya usted vaya sabiendo cómo se canta, ¿no? Vaya buscando una tonalidad que se le adecue.